Muy buenas noches a todos nuestros amigos del programa Líder Deporte a través de los 90.1 de Radio Líder y también a través de nuestra página en Facebook Líder Chancay TV. Vamos inmediatamente con el profesor Garry Narvarte para su saludo esta noche. Profesor, muy buenas noches. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía de Líder Deporte. Un abrazo muy especial. Bueno, para indicarte que ya empezó el partido entre Universitario Deportes y el Palmeiras de Brasil, 2:30 de la parte inicial. Así que estaremos con todos los pormenores de este partido también y comentarles un poco de lo que fue el día de ayer, la goleada, ¿no es cierto? Lamentable que tuvo el equipo del Sporting Cristal, que lo pasaron al día de ayer por encima. El Sao Paulo de Brasil le ganó de visitante y hoy está jugando Universitario Deportes. Así que para los peruanos, a nivel de internacional, hubo de todo. Ayer ganó Melgar de Arequipa, un buen resultado que lo habíamos dado ya, 3-2, y el Sporting Cristal que lamentablemente perdió 3-0. ¿Vale? Para comentar también eso, Ina, en el programa el día de hoy. Efectivamente. Vamos con el saludo de Andrés Arana a esta hora de la noche. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Gina. Sí, el día de hoy vamos a hablar mucho sobre todo fútbol internacional. Hoy día también ganó Boca, importante partido que ganó en Bolivia. También ese equipo ecuatoriano que el día de ayer ganó en Brasil. La Copa Libertadores está muy emocionante en estos últimos días. La participación de los equipos peruanos también en torneos internacionales, que no se espera mucho, pero de todas maneras tratando siempre de intentar rescatar algún punto, ¿no? Y sobre todo el sobresaliente triunfo de Melgar ayer, que le dio vuelta un resultado que empezó perdiendo, incluso fallando un penal, pero ahora vamos a analizar todo eso a detalle. Efectivamente, ¿no? Continuamos con Líder Deporte y está con nosotros don Ever Arroyo. Por favor, si puede prender su cámara, don Ever Arroyo. Su saludo, por favor, muy buenas noches. Gracias por participar en el programa hoy. Sí, Gina, buenas noches. Un saludo también para los colegas. Y una vez más, pues ya el tercer programa del año 2021, ¿no? Para seguir continuamente ya para dar las informaciones y comentarios de los acontecimientos deportivos, ¿no? En estos momentos estamos ya por ahí. El partido empezó por la Copa Libertadores y Universitario frente a Palmeiras, un partido importante para el club universitario y también para el Perú, ¿no? Para ver cómo responde como equipo el Universitario Deportes que representa el Perú. Ayer tuvimos un traspié con el campeón Sporting Cristal que cayó 0-3 frente al equipo de Sao Paulo, ¿no? Una vez más, en el comentario de ayer lo decía de que desgraciadamente nosotros como equipo estamos bastante decaídos, bastante bajo comparándonos pues con los otros equipos de Sudamérica, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En minutos va a entrar Carlos Doy a unirse al programa desde Santiago de Chile. Profesor Garry, adelante. Sí, Gina, un poco de lo que he podido percibir desde el día de ayer a hoy, es que algunos equipos de visitantes están sacando resultados positivos. Ayer decíamos que el Barcelona de Ecuador ganó de visitante, ¿cierto? Al Santos de Brasil. El día de hoy, bueno, ayer, siguiendo con el día de ayer, ya en otro torneo, en Copa Sudamericana, es cierto, el conjunto peruano de Melgar también derrotó de visitante, ¿cierto?, al conjunto venezolano. Hoy Boca ha ganado de visitante también al equipo del Stronger de La Paz. Le ha ganado por 1-0. Así que, digamos, dentro de todos los visitantes, y en altura, ojo, a Boca, cierto, terminó, no jugó con el equipo titular tampoco, el equipo del Boca Junior, con algunos, salvo Villa, por ahí, algunos defensas, porque el portero tampoco no estuvo presente, el titular en Boca Junior, seguramente guardando un poco para el torneo local también, pero lo importante es, de todo, creo que los equipos que antes tenían inconvenientes con el tema de la altura, hoy les han agarrado la mano, ¿no? Los argentinos eran uno de ellos, precisamente, los argentinos eran uno de ellos. Los argentinos cada vez que iban a jugar de visitante, inclusive recuerda hace muchos años con Cienciano del Cusco, cuando iban a jugar de visitante, no obtenían buenos resultados. En algunos casos, ¿no? Me parece más que los argentinos le han tomado la mano ya. Recuerda que la selección de Argentina le ganó a Bolivia también ya por las clasificatorias de visitante. Inclusive lo goleó.
Entonces, pero en lo que todavía hay un poquito de inconveniente, eso son los brasileños. Por ejemplo, el día de ayer el Inter perdió, el Inter de Paolo Guerrero perdió allá en Bolivia, no pudo sacar un resultado positivo y cayó por 2-0. Entonces, un poco analizando el tema de la altura, el tema de la visitante que está sacando resultados positivos y ante equipos fuertes, ¿ah? Ante equipos fuertes. Así que el Sporting Cristal el día de ayer, pues, tuvo un mal resultado. Y no solamente como resultado, yo sacaba un poco de análisis de todos los comentarios a nivel local, nacional, internacional, y el día de ayer creo que algunos coinciden, menos Mosquera, por ejemplo. El día de hoy escuchaba yo a Roberto Mosquera, no lo pude escuchar el día de ayer. Roberto Mosquera decía que el resultado de 3-0 había sido como un poco injusto para el Sporting Cristal. Pero, a ver, para él, pero la gran mayoría concuerdan, por ejemplo, de que el Sporting Cristal, el conjunto brasileño lo pasó por encima, lo pasó por encima. No, no destacaron, por ejemplo, en individualidades, ni tampoco en el tema colectivo a la gente del Sporting Cristal. Por ejemplo, nos tenía acostumbrado a hacer buenos partidos el Canchita González, Horacio Calcaterra, lo mismo que Tábara, por ejemplo, que aquí a nivel nacional es uno de los mejores jugadores, pero a nivel internacional, o sea, deja mucho que desear. Y eso es un trabajo que evidentemente se ve de menores, ¿no? Los equipos brasileños trabajan de menores pensando en llegar a la alta competencia. Y eso, por ejemplo, aquí en el Perú no existe. Muchas veces se dice que el tema de menores, que no es tomado bien en cuenta, Gina, la preparación física desde muy pequeño, influye muchísimo eso. O sea, no es un tema de que, por ejemplo, venga el preparador físico del equipo brasileño el día de ayer que jugó frente al Sporting Cristal de Sao Paulo, venga a dirigirlo y no lo va a poner, absolutamente para nada lo va a poner al igual que los jugadores del Sporting Cristal, porque es un tema de fondo, no es un tema superficial ni nada por el estilo en lo que respecta al tema físico. Entonces, hay situaciones que hay que manejarla desde muy pequeños, Gina, y eso al final te da la muestra de las competencias internacionales. O sea, no es que el Perú ni Bolivia, de por ahí, que están de repente en los últimos lugares, no solamente a nivel de selección, sino a nivel de clubes, puedan hacer trabajos buenos desde divisiones menores, desde base, como se dice, y eso al final no está pasando, no está pasando. Y por eso siempre con Exxon conversamos y analizábamos el tema de la preparación física, y hoy escuchaba también al técnico de Melgar, ¿no? Que ellos tratan de jugar siempre con la misma dinámica o con la dinámica que requiere el tema internacional. El día de ayer le ganaron bien al conjunto venezolano, pero hay todavía cosas, si bien es cierto, por corregir. Afortunadamente para el equipo de Melgar, le vienen como rivales de menos a más. Recordemos que la Copa Sudamericana también ya entró a una fase de grupos, el equipo de Melgar de Arequipa. De aquí se va a enfrentar. Me parece al Aucas de Ecuador y después va a venir un equipo brasileño que está en el grupo, pero la forma también ha variado un poco, ¿no? Ya no clasifican dos. Para la Copa Sudamericana en la fase de grupo solamente va a clasificar uno, uno solamente. Entonces, por eso seguramente lo están haciendo por esta dinámica, en este formato, pero lo cierto es que el día de ayer Cristal particularmente, aparte de que se perdieron goles, ¿no es cierto? Aparte de que por ahí hubo alguna jugada dudosa dentro del área que pudo haber sido cobrado penal a favor del Sporting Cristal, pero dentro de ellos también la gente del conjunto de Sao Paulo se perdió varios goles, que pudo haber sido un poco más abultado inclusive el marcador. Pero, a ver, no es consuelo de tonto ni nada, pero Roberto Mosquera creo que trata de poner paños fríos a la situación cuando no lo es. No es eso. Al día de ayer, Canchita González, el día de ayer Tábara, miraban a los brasileños solamente la camiseta, el número, ¿no es cierto? No los podían agarrar, no los podían agarrar porque, repetimos, para el medio local seguramente es suficiente en la clase de juego que tienen, pero para un torneo internacional y enfrentarse a equipos brasileños que sabemos que siempre son de mucha dinámica, de mucha fortaleza física, de mucha potencia, ¿no es cierto? Más que ellos, son potentes los argentinos, los brasileños, los uruguayos, los propios paraguayos que siempre, digamos, juegan de igual a igual en ese tema, pero para el conjunto peruano, para los equipos peruanos, ahí todavía hay que se adolece muchísimo
del tema físico, del tema táctico, porque el día de ayer, el Sao Paulo, Gina y amigo del Líder Deporte, y compañero que ya va con esto a cabo, el día de ayer el Sao Paulo hizo presión alta, casi en el área le hacían presión, y dos de esas jugadas que quiso salir jugando el Sporting Cristal se la robaron y terminó en gol. O sea, ahí hay que ver un poco, ¿no? O sea, eso no se trata, por ejemplo, de tener una excelente preparación física, sino trabajar en conjunto, en la parte colectiva. No está saliendo bien el Sporting Cristal. Quiso salir jugando, le robaron dos pelotas y terminó en gol al final. Entonces, se tiene que trabajar en eso, porque este equipo de Sao Paulo, que tiene como entrenador a Hernán Crespo, y Hernán Crespo es un argentino, ha sido un goleador de la selección, y los argentinos normalmente, los equipos argentinos casi todos, te hacen pressing alto, ¿cierto? Presión alta. Los argentinos tienen mucha dinámica para hacer eso. Esta escuela de Crespo se la está implantando al equipo de Sao Paulo. Los equipos brasileños normalmente dejan jugar, ¿no es cierto? Dejan jugar, pero cuando tienen la pelota, no se la vas a poder quitar nunca a los equipos brasileños. Pero aparte de ello, Hernán Crespo le está implantando, digamos, esa dinámica, esa presión, como los equipos argentinos, y eso lo va a ayudar mucho. Yo creo que el Sao Paulo va a ser uno de los candidatos, ¿eh?, firmes para poder la Copa Libertadores de América, porque aparte de que tiene un buen elenco también, segura, puede ser muy prematuro el analizar esto para el equipo de Sao Paulo, pero el día de ayer lo pasó por encima el Sporting Cristal. Muchas gracias, profesor Garri. Vamos con el saludo de Carlos Doy, como lo anunciamos al inicio del programa. Carlos Doy nos comunica desde Santiago de Chile. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Gina? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos ahí de Radio Líder que están conectados, Andrés, Leonel, y me parece que está Ever, no sé si se encuentra Ever también. Bueno, el saludo también para él y para todos los hinchas de Chancay, Guaral, de todo el distrito de Aucayama, y bueno, para todos los chilenos, para todos los peruanos en el mundo, ¿no? A través de internet. Bueno, estaba escuchando el comentario de Garri, debido a la triste derrota que sufrió ayer el Sporting Cristal, una derrota que pone en un mal comienzo el Sporting Cristal. Perder en casa, perder 3 puntos, nunca es bueno, y sobre todo de la manera como perdió Cristal. No vi todo el partido, no pude ver todo el primer tiempo, no lo vi, sinceramente. Después vi unos pasajes, hoy día viendo pasajes, pero yo creo que ganó bien el equipo brasileño, ¿no? Como decía Garri, también concuerdo con él, el brasileño te deja jugar, pero también te puede matar en un instante. Así es el brasileño, así ha sido toda la vida. Toda la vida Brasil ha sido, es y va a ser siempre así, ¿no? Nunca va a morir en el sistema de juego que tiene el brasileño. Un juego bonito, que te deja jugar, no te marca, no son a nivel de clubes, tanto como de selección, no son de fricción, no son de choque, como el fútbol argentino, como el fútbol uruguayo, por ejemplo, como el paraguayo también, pero en 2 segundos Brasil te mata, y eso lo sabemos nosotros a nivel de selección, lo sabemos nosotros a nivel de clubes, y ayer lo sufrió Cristal, ¿no? Me parece el error que comete Corozo en el primer gol, un error muy grande, un error garrafal. Un jugador profesional no puede rechazar de esa manera. Yo no sé si quiso rechazar, yo no sé si quiso dar un pase, pero a mí me deja con la sensación de que él quiso rechazar, porque si él hubiese querido dar un pase, la pelota que él rechaza queda como dividida entre Christopher González y no sé quién es el otro celeste que estaba por ahí. O sea, no estaba ni cerca siquiera de ser un pase. Él, para mí que él rechazó, porque me atrevo a decir que él rechaza con el empeine. Es más, rechaza con el empeine. Y él tenía para rechazar, primero porque tenía espacio, después porque no estaba marcado. Nadie lo fue a apurar como para que cometiera ese error. ¿Me entiende? Entonces, para mí debió rechazar en primera, fuerte, o por último dejar pasar la pelota, ¿no? Pero bueno, cometió ese error, el error ya está, y eso marcó la diferencia en el primer tanto de este equipo brasileño. En el segundo tanto, lo mismo, me parece que Madrid es quien pierde la pelota,
y se deja robar de una manera, tan fácil, ¿no? Se deja sobrepasar por el jugador. Y bueno, y a este le quedó, me parece que hace dos amagues y saca el remate, ¿no? Que va pegado a la parte izquierda del portero, que no pudo hacer nada. Y el tercero, en una jugada donde ya Cristal estaba cansado, por lo que yo vi, Cristal estaba cansado, entregado. Entonces se ve cómo ingresa, cómo el Sao Paulo hace el tercer gol, ¿no? Una pelota que va por la izquierda, un centro de izquierda, y aparece solo el jugador de Sao Paulo para simplemente ponerla dentro del arco de Cristal. Es una mala noticia, es perder en casa, perder 3-0, y más encima perder 3-0, no te marca la diferencia, porque al final los goles también cuentan. Entonces, se le pone cuesta arriba a Sporting Cristal el comienzo de esta Copa Libertadores, ¿no? Me parece que si habría que rescatar a alguien de Cristal, para mí, en lo personal, lo más que pudo hacer, yo creo que me quedaría con Irben Ávila, el jugador que fue más impetuoso, que encaró más, inclusive me parece que tuvo un remate de izquierda que casi el arquero saca con la mano. Pero a pesar de aquello, Cristal también tuvo, aparte del remate de Ávila, tuvo otro más claro todavía, un cara a cara con el arquero. Me parece que fue Corozo el que tuvo un remate cara a cara, ¿no? No, lamentablemente el remate le salió como directo al cuerpo del arquero y este, bueno, sacó la pelota. Pero también Cristal y también en el partido, durante el partido, en el transcurso, vi dos penales que claramente pudieron haberse cobrado en favor de Cristal, ¿eh? Así que ojo con eso, claramente pudieron haberse cobrado. No sé qué le pasó al árbitro ahí, que no vio nunca esa mano, porque la mano en las repeticiones se ve muy clara. Quizá cuando, claro, en el instante, seguramente, bueno, no, el árbitro no advirtió de esta jugada, pero las manos son claras las dos manos que hizo Sao Paulo. Lamentablemente Cristal comienza mal, como les vuelvo a repetir, esta primera fecha de fase de grupos, y el partido, bueno, el campeonato se le pone cuesta arriba y va a tener que jugar más, va a tener que proponer más Cristal en el siguiente partido si quiere llegar a octavos de finales. Gol de Palmeiras, ¿ah? Gol de Palmeiras, gana 1-0, de un tiro de esquina, aprovechó bien la defensa universitaria, se quedó. ¿Ah? ¿Qué minuto van jugando? Estamos en el minuto 21. Bueno, una mala noticia para los hinchas crema, pero bueno, es otro equipo brasileño que le tocó a Universitario, ¿no? Pero si uno quiere hacer una buena campaña y jugar bien, tienes que jugar con los mejores, ¿no? Y Brasil, ahí está, ya te está marcando la diferencia y ojalá que no sea lo que le pasó a Cristal ayer. Andrés Arana, ¿algún comentario? Sí, Gina, nuevamente el error de siempre de Carvalho, ¿no? Siempre el error en salida, ¿no? No tiene ese salto como para ser un arquero con presencia. Muy bueno en el mano a mano, muy bueno en el hombre contra hombre, en las atajadas, pero en los córner, en los tiros de esquina, siempre tiene dificultades, ¿no? Igual que el de Agutrón en su momento, Carvalho otra vez comete un error, sale, hace un blooper, por así decirlo, deja libre al hombre por atrás, la defensa también que se duerme. Es algo típico de los equipos peruanos, ¿no? La falta de agresividad. Ayer, justo como escuchaba el comentarista en el partido de Cristal, Cristal le faltó ser agresivo. Mosquera decía que nosotros teníamos la pelota, hemos controlado el balón en varios episodios del partido. Una cosa es que tú tengas la posesión del balón y otra cosa es que tu equipo rival te deje jugar. Ayer el equipo de Sao Paulo lo dejó jugar mucho a Cristal. Cristal tuvo el balón, no sabía qué hacer con el balón, a pesar de ser un equipo muy, muy técnico, muy posesivo, que siempre trata de jugar la posesión, no sabía qué hacer ayer
con la pelota en los pies. Algunos jugadores trataban de hacer los pelotazos. Riquelme no es Herrera, definitivamente. Le va a costar mucho reemplazar un 9 como el que dejaron ir. No debieron dejar ir parte de la dirigencia de Cristal. Va a lamentar mucho dejar ir a Herrera, ¿no? Estaban formando un buen equipo. También Corozo, que no le es fino al arco. No es fino contra... tuvo un mano a mano, tuvo como jugadas divididas, pero ese mano a mano que tuvo claro, pues a los equipos brasileños no puedes desperdonar ese tipo de jugadas, ¿no? Siempre te va a costar. Y como decía el compañero, el equipo brasileño, tú le das una chance y te anotan dos goles. No, esa es la preponderancia del equipo brasileño. Y también hablaba un poco de lo que era menores. Hoy día Boca ganó con jugadores menores, de sus divisiones menores. Es más, hizo debutar a dos jugadores. Todos sus volantes, su línea de tres de volantes, son jugadores jóvenes. Jóvenes recién subidos de la cantera. Ganó hoy con esos jóvenes en La Paz, en Bolivia. Y el fin de semana también ganó con esos jóvenes y con una muy buena actuación de los jóvenes. Así que Boca se está dando cuenta de que hacer promover a sus jugadores jóvenes es algo que le está dando frutos, ¿no? Y con un técnico como Russo, que pasó por Perú, pasó por Alianza Lima y no le fue bien, lo sacaron a los pocos partidos, a las pocas fechas. Dije algunos comentarios de que le estaban haciendo la camita a algunos jugadores de Alianza, pero la idea que quiso plasmar se vio muy bien en el partido contra River el año pasado, pero no le funcionó. Algunos jugadores no te entienden, no te tratan, y ahora en Boca le fue muy bien, le va muy bien esos años en Boca a Russo. En Boca también yo me animaría, con un par de refuerzos, me animaría a Boca también es uno de los candidatos al título, ya que el equipo que le tocó está muy, muy peleado, ¿no? Y con respecto nuevamente a Universitario de Deportes, pues hoy día está apelando más a la garra que al fútbol, ¿no? Y, o sea, tú puedes ser muy aguerrido, muy fuerte, muy rudo, pero tiene que haber fútbol, tiene que haber idea. Y Comiso no le está dando una idea de juego a este equipo. Muchas gracias, Andrés. Don Ever Arroyo, adelante, lo escuchamos. Sí, Gina, bueno, lo que yo he visto es un resumen nada más del partido de ayer del Sporting Cristal frente al Sao Paulo, ¿no? Y por ahí saco mi conclusión de lo que he visto, porque puedo coincidir con algunos comentarios que hacen en la radio, en la televisión, porque mejor es sacar su propia conclusión, ¿no? Yo he visto al Sporting Cristal un equipo bastante mermado, no le está respondiendo los jugadores que ha contratado, más jugador ecuatoriano, Carozo, que ha sido el punto más bajo en la delantera, pues justamente fue cambiado, ingresó Olivares por este jugador que tuvo la oportunidad clarísima para poder anotar un gol a favor del Sporting Cristal cuando el partido iba 2-0. Entonces, en líneas generales, yo le voy a decir de que no han rendido, creo que los jugadores que Mosquera ha creído en ellos, ¿no? Hablamos de Riquelme mismo, de Canchita González, el mismo Tábara, Calcaterra también. Y en la defensa, Loyola también ha estado un poco indeciso, Melo por alto, al menos ha respondido. Y la Madrid también ha sido un punto bajo, marcando en la punta derecha, fue cambiado también. Entonces, creo que en línea general el Sporting Cristal, pues los jugadores no le han respondido al entrenador Mosquera. También hay que decirlo que se está enfrentando a un equipo que tiene muy buenos jugadores de jerarquía, como es el Sao Paulo, un equipo que viene de jugar año tras año pues los partidos internacionales. Entonces, por ahí está la diferencia, pues, de un equipo brasileño frente a un equipo peruano. Ayer lo decía yo de que estamos bastante mal como equipo a nivel de Sudamérica. Entonces, no me equivoqué, ojalá que remonte el Sporting Cristal este resultado con otros equipos, y podríamos decir de que sí hay posibilidades de que los equipos peruanos puedan avanzar en este campeonato.
no creo que Mosquera tendrá que hacer recambios por ahí, y también se nota la preparación física por ahí de que le falta, seguramente por lo que estamos pasando en las circunstancias de la vida, por la pandemia, todos no entrenan como debe ser, hay control, y eso también perjudica, pero también los otros equipos están pasando igual. Entonces, siempre se ha caracterizado, siempre nos han sacado ventaja los equipos, llamamos de afuera, no más Brasil, Argentina, Uruguay, están en una preparación, en una organización mejor que nosotros. Entonces, eso marca la diferencia en los equipos, pues, que están participando en esta Copa Libertadores. Por lo general, yo le diría, pues, que tiene posibilidades todavía el Sporting Cristal. Es un, recién está empezando el partido, es un partido, le falta todavía tres, y entonces creo que tiene posibilidades todavía de quedar segundo, tercero, por ahí, ¿no? Y mientras que Universitario de Deportes, no lo estoy viendo el partido, manifiesta ahí que está perdiendo por 1-0, entonces habrá que esperar, ¿no? Y vamos 21 minutos, creo, ha anotado el gol, entonces el club universitario también que no se desespere, porque por ahí puede salir, atacar, y de contragolpe le pueden hacer otro gol. Entonces, creo que tiene que tener la calma el entrenador del Universitario de Deportes. Perdón. Sí, don Ever, sí. A los 20 minutos le anotaron el primer gol, ¿no? A los 20 minutos del primer tiempo. Yo estoy de acuerdo, Gina, con el comentario de Carlos, y digo estoy de acuerdo porque en el Sporting Cristal hubieron fallas garrafales que no se deben cometer, menos en un equipo campeón del fútbol peruano. Cierto, yo el día de ayer decía que era Loyola, pero fue Corozo finalmente el que rechazó. Desde cuando uno está en base, cuando uno está en menores, el técnico le enseña a los jugadores y a todos, no solamente a la zona defensiva, sino a todos, nunca rechazar al centro, pero nunca, nunca se rechaza al centro. Y lo primero que hizo Corozo fue rechazarla al centro, y esa fue una falla garrafal que se le dejó servida al jugador brasileño y remató y le hizo el tanto. Entonces, hay fallas que no se pueden permitir en un equipo campeón, en un equipo de fútbol profesional. Ahora, si lo ves en unas divisiones menores, juveniles, tal vez, pero en un equipo de fútbol profesional no se pueden dar estos rechazos, para nadie, ni de los arqueros, ni de los defensores, ni los delanteros, porque hoy los delanteros bajan mucho a la zona defensiva para poder hacer el trabajo táctico también, el recorrido de ida y vuelta, ¿no? Entonces, a eso me refiero en cuanto a los errores garrafales que comete la gente del Sporting Cristal, y al final le cuestan el partido, ¿cierto? Le cuestan el partido, ¿cierto? Corozo se pierde un mano a mano, por ahí pudo haber un penal que pudo haber cobrado para el Sporting Cristal, pero el equipo de Sao Paulo tuvo para también meter un par de goles más, ¿eh? Ojo, o sea, si basamos en eso. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con Ever, por ejemplo, cuando manifiesta de que seguramente no se está trabajando bien en la parte física se está trabajando bien, sino que Mosquera siempre trata de ponerle paño frío. Dice, el equipo brasileño viene con 19 partidos previos a este partido, mientras que el Sporting Cristal viene con 4, o sea, siempre va a haber una excusa, ¿no es cierto?, para un equipo perdedor, y más para un técnico, ¿no es cierto? El técnico por lo menos debe asumir, hay técnicos que asumen, sí, me equivoqué, por ejemplo, de los que más ecuánime siempre he escuchado, es a Wilmar Valencia, cuando inclusive perdió con Ayacucho por 3-0, me parece, o 4, decir que sí, pues, el Ayacucho le ganó bien y él asumía la responsabilidad, ¿no es cierto? Él sentía el culpable y no los jugadores de la derrota del conjunto de Sport Huancayo, pero Mosquera no asume su, en ningún momento aceptó el día de ayer la derrota. Él dijo que la derrota para él había sido muy abultada y que Cristal no merecía haber perdido por 3-0. Pudo haber perdido por más goles. Entonces, yo en la preparación física no creo, porque el Sporting Cristal ha hecho pretemporada y ha hecho pretemporada todos juntos, o sea, no ha hecho pretemporada por Zoom, ¿no es cierto? Ni en casa cada uno, han hecho todo la pretemporada, han estado trabajando desde el mes de enero. Recuerda, el Sporting Cristal fue el primer equipo que empezó la pretemporada, porque sabía que se le venía Copa Libertadores, torneo local, y iba a ser muy fuerte. Entonces, en cuanto a la preparación física, no lo creo. Yo creo que más el tema profundo es de jugadores, por ejemplo, como Tábara, que aquí tiene un buen nivel en la parte física, en la parte táctica, pero a nivel internacional no. El día de ayer
particularmente Tábara me dejó mucho que desear. En el conjunto del Sporting Cristal, de Canchita González también, por ahí Calcaterra, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que mejorar, ¿cierto? Nos toca frente a los equipos brasileños, pero tenemos que jugarla frente al equipo brasileño, ¿no es cierto? Porque para poder pasar etapas, si no, en una siguiente fase, o en un octavo de final, o en cuarto de final, nos agarra y vamos a decir, guau, que nos tocó los equipos brasileños. No estamos acostumbrados a eso. Hay que acostumbrarnos a sacar buenos resultados, y lamentablemente los equipos peruanos no vienen sacando resultados positivos. Sigue perdiendo Universitario 1-0, a un poco más ofensivo está, si bien es cierto, pero igual seguimos perdiendo. O sea, de nada vale que pueda decir Mosquera y otros analistas de que el equipo de Sporting Cristal, bueno, jugó bien, pero perdió 3-0. O sea, lo mismo de siempre en el fútbol peruano, y eso no debe suceder, Carlos. Claro, claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con tu comentario. Y bueno, lamentablemente tenemos también que ser sinceros, que ser realistas, y saber que el fútbol peruano no está bien a nivel sudamericano. No viene bien el fútbol peruano, ¿no? Lo de Cristal anoche deja mucho que desear. Una cosa es el campeonato nacional y otra cosa ya es una liga internacional como la Copa Libertadores, ¿no? No le faltó colectividad a Sporting Cristal, pero también le faltó, como dice Andrés, y va a extrañar muchísimo, le faltó un 9 como Emanuel Herrera. Emanuel Herrera es un jugador que sabía parar la bola, te paraba de pecho, un estilo, ¿no? Giraba y te ponía la pelota, al otro lado del arco y lejos del arquero. Tenía esos remates, unos remates de fuera del área, tenía goles de cabeza, o sea, tenía de todo Emanuel Herrera. De hecho, ahora me parece que está en Independiente y parece que ayer marcó un gol en Copa Libertadores. Entonces imagínate, ¿no? O sea, en primera fecha de fase de grupo ya está marcando goles de Emanuel Herrera. Argentino Junior. Perdón, gracias por ratificar, sí. En Argentino Junior, lo que pasa es que vi la camiseta roja y me confundí con Independiente. Claro, en Argentino Junior, ahí está Manuel Herrera y ya marcó la diferencia, ¿te das cuenta? Entonces, esos son los jugadores que marcan la diferencia en un club, ¿no? Jugadores con clase, jugadores que te saben definir en una cierta jugada, en una oportunidad que ellos la crean. Y digamos, luego, jugadores con jerarquía, ¿puede ser, Carlos? Por supuesto, con jerarquía, porque no, esa podría ser la palabra correcta, ¿no? Con jerarquía, como la de ayer Santos también, que fue un equipo que donde se presenta con jerarquía, porque sabe lo que tiene, ¿no? Desde todo punto de vista, Santos, bueno, es mucho más que Sporting Cristal, no se sientan menospreciados ni sentirse mal los hinchas de Sporting Cristal, pero esa es la verdad. Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, son más que cualquier equipo peruano, esa es la realidad, ¿no? Y hay que aceptar tal como es. Pero a Cristal le falta jugadores, me parece que dejar ir a Emanuel Herrera fue un error muy grande, ¿no? No he visto casi nada jugar a Riquelme, lo vi medio tiempo cuando anotó dos goles, me parece que en esta última fecha que se jugó, Cristal no sé con quién anotó dos goles. Con Municipal jugó, Municipal. Con Municipal, ¿no? Y anotó dos goles. Pero bueno, estamos hablando del campeonato nacional, pero Copa Libertadores es otra cosa, son otros jugadores, son otros nombres, hay que ir con otra actitud, hay que salir con otra personalidad, hay que tener un desplante, ¿no es cierto? Y hay que saber sobreponerse a las jugadas. Yo creo que el 3-0 está bien, perdió bien Cristal, y como dices tú, Gary, pudieron haber sido más, ¿eh? Ojo, pudo haber sido más. Así como también lo dice, que Cristal tuvo dos oportunidades y las pudo poner adentro, pero Sao Paulo también tuvo oportunidades, ¿no? Pero esas ya quedan en la estadística. Ganó Sao Paulo 3-0 y lo ganó bien, ¿no? Desde todo punto de vista lo ganó bien. Así es que para el próximo partido Cristal, ojalá mejore harto, mejore mucho, ¿no? Y salga con otra actitud cuando le toque enfrentar a su siguiente rival. Este fin de semana, Sporting Cristal se enfrenta contra Universitario de Deportes el domingo. Tenemos un buen partido entonces.
Sí, va a ser un partido muy, muy emocionante, ¿no? Los dos equipos que jugaron el año pasado la final se enfrentan. Lo que a mí me queda una duda, no sé si Gary también me puedes ayudar. Universitario está en un grupo y Sporting Cristal está en otro. ¿Por qué se están enfrentando? Eso sí es lo que me queda una gran duda. No sé si me puedes ayudar por esa parte. Bueno, el día domingo me parece que juega Sporting Cristal frente a Universitario, pero van a jugar por el torneo local. Claro, no, pero también Ah, el torneo local está dividido en dos grupos. sí. Lo que Y pasa es que todas las semanas hay un clásico, por ejemplo. La semana pasada hubo un clásico entre Lavallejo y el conjunto del Carlos Amanuche de Trujillo, ¿cierto? O sea, todas las semanas hay un de los, porque hay nueve equipos en cada grupo. Hay nueve equipos en cada grupo. Entonces, no descansa nadie. Esos que supuestamente tienen que descansar juegan como una especie de clásicos toda la semana. Ya jugó Lavallejo, ahora se va a enfrentar Sporting que está frente a Universitario. Ese es el único cruce que tiene, por ejemplo. Después no hay otro cruce. pero déjame preguntarte algo, ya que yo no estoy enterado. Pero eso también son por los puntos. Sí, totalmente, totalmente. Ah, ¿Saben por qué lo hacen? Para que no haya, para que no descanse nadie en el grupo, porque son 9-9, son 18 equipos. Entonces, ajá. aquel equipo que supuestamente tiene que descansar, se juega una especie de clásico todas las semanas. Todas las semanas. Justo el día por la mañana escuchaba al Puma Rodríguez, al Puma Cardanza, perdón, que hablaba y le comentaban del clásico, qué opina, y decía, no, clásico es con Alianza Lima. Clásico, porque le Claro. llaman moderno. Lo que pasa es que el Con fixture lo Boys. hicieron, lo que pasa es que el fixture lo hicieron antes de que ingrese Alianza Lima, ¿no? También, Recuerda que Alianza también. Lima lo pusieron en la segunda fecha, ¿no? Lo reponen. Si También. no Ahora hubiera le sido, toca pues, un Alianza clásico. con Vallejo, le toca Alianza. Ese fin de Claro, semana. claro. Hay bonitos partidos en la liga local también el fin de semana. Ah, qué bueno. Qué bueno, bien, entonces va a estar entretenido, Perú va a tener fútbol el fin de semana y bueno, eso es bueno, ¿no? No, pero no sabía ese tipo de formato que tenía Perú, ¿no? De que para que no descansen, cruzaban dos equipos y siempre hacían un clásico. Bueno, eso está bien por el fútbol peruano, ¿no? Para que los jugadores no descansen y siempre tengan ritmo, ¿no? Y no pase lo que le pasó a Eso Cristal, ¿no? Así es. pasa en el Perú nada más, ¿eh? Esa es la Federación Peruana de Fútbol, los altos dirigentes que tenemos. Son, improvisan las Nuestra cosas. memorable Federación Peruana de Fútbol que Bueno, tenemos. pero no todo es tristeza en Perú, ¿eh? No todo es tristeza en Perú, porque déjame Muchas hacer un paréntesis. felicitaciones. El Melgar ganó ayer en Venezuela, le ganó a Metropolitano, y esa es una buena noticia para toda Arequipa, para los hinchas de Melgar y por supuesto para el Perú, ¿no? Estamos viviendo la derrota reciente tenemos la reciente derrota de Cristal. Universitario va perdiendo, no sabemos cómo va a quedar el partido, pero ya tenemos a Melgar con 3 puntos de visita y bueno, esa es una buena noticia para Perú también. Ahora Melgar juega de local y ojalá sepa sobreponerse, ¿no? En su condición de local, haga respetar la localía y saque esos 3 puntos más, ¿no? Para que así vaya avanzando y se le haga más fácil al final del torneo y pueda acceder a octavo de final. Sí, Carlos, lo que diría es que esto recién empieza, ¿no? No Claro. puede, con un partido que ha perdido el Sporting Cristal va a tirar la toalla. Creo que tiene jugadores de recambio por ahí, este jugador joven que ha jugado por la Alianza Universitaria de Deportes, es una posibilidad de ser titular y está en la banca, ¿no? Creo que deberían ponerlo de comienzo porque es un jugador desequilibrante, va bien por las dos puntas y también patea muy bien los tiros libres. Entonces, creo que deberían darle la oportunidad a este joven que ha demostrado que es un buen jugador y goleador, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ahora, yo creo que el Sporting Cristal puede estar peleando a lo mejor el segundo cupo, ¿no? El segundo lugar en ese grupo, porque, digamos, vamos a dar casi por descontado de que el Sao Paulo de Brasil es el favorito, ¿no? Como le es en el grupo Universitario Palmeiras, por ejemplo, que es el favorito. Entonces, hay que pelearla. El Melgar de Arequipa, por ejemplo, está en el grupo también del Paranaense, ahora recuerdo, el Paranaense de Claro, Brasil, que va a ser rival en esa fase.
Lo complicado del de, digamos, en la Copa Sudamericana para Melgar es que tiene al Paranaense y solamente en ese grupo clasifica uno, o en todos los grupos va a clasificar solamente uno, ¿no es cierto? En Copa Sudamericana. Pero de todas maneras, creo que el resultado que ha sacado el equipo de Melgar de Arequipa siempre es importante, siempre es importante, jugando de visitante aún creo más, teniendo en cuenta de que los equipos peruanos el día de ayer sacaban una estadística hace muchísimos, pero muchísimos años, y creo que la primera vez que un equipo peruano empieza perdiendo y le da vuelta a un marcador jugando de visitante, ¿cierto? Eso como estadística, que el día de ayer lo daban los medios nacionales, y eso creo que al final puede ser importante para el equipo de Melgar de Arequipa, ¿no? Yo confío en que Melgar pueda ser una buena presentación en esta Copa Sudamericana, como lo hizo anteriormente, cierto, la valla quedó alta para todos porque lo ganó un equipo peruano como es el Cienciano del Cujo, pero a eso hay que apuntar, ¿no? A eso hay que apuntar, yo creo que por ahí hay muchas posibilidades. Yo vuelvo a repetir, el conjunto de Melgar de Arequipa tiene muy buenos jugadores, tiene una muy buena banca de suplentes que en cualquier momento pueden entrar sin que se pueda resentir, ¿no es cierto?, el equipo. Eso creo que es más importante dentro del plano futbolístico para los equipos peruanos. Entonces, vamos a ver cómo le va. A lo mejor es muy prematuro para hablar, es una primera fecha, pero repito, jugando de visitante y sacar un resultado positivo siempre es bueno. Y ojo, Gary, que Melgar, Cienciano salió campeón en Arequipa, no en Cusco, sí. Jugando en Arequipa salió, puede ser una bonita cábala, por así decirlo, para el equipo de Melgar. También tú dices que se puede pelear Sporting Cristal el segundo cupo, lo veo un poco difícil, déjame decirte, porque tiene Racing, también me parece a Racing y a Rentistas, tiene dos equipos muy fuertes. El Rentista y, de Uruguay, si no me equivoco, ¿no? Sí, el Rentista es de Uruguay. O sea, los equipos uruguayos conocemos, o sea, ayer he visto la tibieza de un equipo de Cristal, un poco que no te peleaban mucho las divididas, las pelotas que le quitaban en salida muy inocentes, los veía los jugadores. Tabar es un jugador muy bueno con los pies, pero a veces es muy inocente para marcar, muy inocente para quitar el balón, y los equipos uruguayos los conocemos, son aguerridos a mil, y los argentinos ni que hablar, los argentinos te meten una patada con todo el balón y siga jugando. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos equipos. Quizás lo mejor que yo vería una campaña de Cristal tratando de pelear el tercer puesto. El cupo para Sudamericana no estaría mal. O sea, yo, Mosquera, me conformaría con pelear el tercer puesto. A comparación de Comiso, que dice, no voy a hacer milagros. Pero yo, Mosquera, me conformo con este equipo, un buen equipo de Cristal, poder pelear un tercer puesto tranquilamente sería un buen premio para Cristal, ¿eh? El tema es que Cristal tendría que ganarle de local a Racing, un equipo difícil también. Tendría que ganarle a Racing de local y tendría que ganarle a Rentistas, tanto aquí, en Lima como en Uruguay, para poder acceder como segundo, ¿no es cierto? De lo contrario, si no sucedería aquello, tendría que disputar el tercer puesto con entre Racing y Rentistas. Igual es difícil, ¿no? Igual es difícil saber cómo se le va a presentar el camino a Cristal, ¿no? Ya que tiene dos rivales muy, muy duros, ya lo sufrió con Sao Paulo, ahora viene Racing, que también es un rival muy duro. Fue de visitante, creo, Carlos, fue de visitante. Sí, entonces es un poco difícil, ¿no? Claro, nada es imposible en la vida, ¿no es cierto? Pero hay que jugarlo, hay que salir con actitud, hay que salir con personalidad a enfrentar estos partidos, ¿no? Estos partidos que son duros, estos partidos no pierdes de local y perdiste prácticamente la mitad de la clasificación, porque los partidos hay que asegurarlos siempre he escuchado, ¿no? He escuchado que los partidos, siempre yo les he dicho a ustedes en comentarios en cuanto hablábamos del tema de las elecciones, ¿no? De las eliminatorias. Si Perú ganaría sus partidos de local, no tendría que ir a buscar un punto ni a Bolivia, ni a Venezuela. Y, o sea, Perú clasificaría directo ganando todos sus partidos en Lima.
imagínate lo que les estoy diciendo. ¿Ah? O sea, es muy importante ganar de local. Eso te asegura muchísimas cosas. Perdón, Gary, ya que hablan de jugar de local, ¿saben si el partido que juega le toca Melgar de local lo va a jugar en Arequipa o lo juega acá en Lima? ¿Cómo han quedado con la federación? Los permisos que hay para jugar es en Lima. Todos los equipos tienen que jugar en Lima. O sea, en provincia no hay autorización para poder jugar. Ahora, Melgar es monumental. Claro, ahora Melgar de Arequipa está en una fase de grupos, ¿ah? Hay que recordarlo. O sea, no es partido de ida y vuelta con este equipo de Venezuela, ¿no? Porque repito, claro, está en fase de grupos. Claro, no es. Claro, está en una grandes. Fase de grupos actualmente. Terminó el primer tiempo. Dentro de ellos el favorito es Paranaense, ¿no? Claro. Profe, terminó el primer tiempo Universitarios Palmeiras. Así es, terminó 1-0 favorable al equipo brasileño. Y casi le viene el segundo también al final del primer tiempo, un tiro en el palo del jugador. Uy, la sufrida. La inocencia, pero te digo, en los tiros de esquina. Las pelotitas paradas sufre, ¿no? Claro, Carvalho no sale, o sea, no es un arquero de que sale a cortar, sale a medir el área chica, no sale. Eso es el sufrimiento de la mayoría de arqueros, ¿verdad? No, o sea, no es exclusivo de Carvalho, pero para equipos grandes va a sufrir mucho, ¿no? La pelota parada va a sufrir mucho, y si el técnico del Palmeiras le ha agarrado la mano a ese defecto, le va a sacar oro, ¿ah? ¿Eh? Va a sacar oro en ese partido. Y en los goles, como decía Carlos al principio, van a contar muchísimos. Para una clasificación, incluso para Sudamericana, la diferencia de goles va a ser importantísima. Así que. Andrés, parece que se ha cortado tu audio. Ojo con los goles de visita, entonces. Ojo con los goles de visita, y ojalá que Universitario, bueno, si va a perder, que sea por 1-0, ¿no es cierto? Porque es difícil el segundo tiempo. No creo en el segundo tiempo que se le viene a Universitario, va a tener que adelantar las líneas, como se dice. Tiene que sacar la garra, Carlos. Claro que sí. Ojalá que sí, Ever. A ver, yo le quisiera preguntar a Ever, hincha de qué equipo es en Perú. Azul y blanco. Aliancista, ya. Y Garry, ya que estamos. De la U. De la U. Bien, ¿y César? ¿De Andrés, perdón? De Alianza. Ah, ahí está. Alianza. Tenemos uno. La mayoría son de Alianza. ¿Y tú, el 50 más uno son aliancistas? Ya, pero no, la pregunta es del millón. De Copsol, dice Gina. Gina de Copsol. Union Guaraní. Gina también tiene su corazoncito crema, Gina. Sí. Tiene un corazón dividido ahí. No, mejor me voy a Suyana, ya. A la Alianza Atlético, ya bien, qué bueno. Oigas, bueno, Universitario, ojalá, volviendo al fútbol de Copa Libertadores, ojalá pues, que Universitario pueda revertir este marcador y salir con todo en el segundo tiempo. Lo tiene que hacer porque no se puede perder en casa, ¿no? Y mucho menos dejar ir 3 puntos, al menos que busque el empate. Ojalá, claro, volviendo al fútbol peruano. Sí, ha terminado el primer tiempo, ¿no? En Ecuador, Independiente del Valle y Defensa y Justicia empatan 1-1. En Uruguay, Racing cae 1-0 contra Rentistas y en el Perú, pues Palmeiras le gana 1-0 a Universitario de Deportes, ¿no? Al finalizar el primer tiempo. Ese equipo, Independiente Gina con Defensa y Justicia van 1-1, ¿me dices? Sí. Ese es el grupo de Universitario, ¿ah? Campeón. Sí. ¿Y dónde están jugando? En Ecuador. Ah, Independiente del Valle de Ecuador, sí. Y el otro de Racing, me decía Gina, Racing de Justicia es el actual campeón, ¿no? Está perdiendo Racing, no. Conviene que Racing le saque un partido bueno al uruguayo. Racing cae 1-0. ¿Racing con quién? Contra Rentistas. Ah, Rentistas. Allá en Uruguay está perdiendo. Los uruguayos también son muy fuertes en el local. Sí. Independiente del Valle es un equipo muy, muy bueno desde divisiones menores, se ha visto en años. Resultado que no le conviene al Sporting Cristal, ¿eh? Claro. Sí, no le conviene para nada. También Defensa y Justicia está en el grupo Universitario, que es el actual campeón de la Recopa, si no me equivoco.
Defensa y Justicia es el campeón de la Copa Sudamericana. Claro, pero campeonó, de la Copa también. Campeonó con Hernán Crespo, que hoy está en el equipo de Sao Paulo. De Sao Paulo. Claro, no, igual, creo que hace poco campeonó la Copa Sudamericana también, ¿no? La Copa Libertadores, creo. Así es. Ese grupo, Independiente del Valle, que fue el anterior campeón de la Copa Sudamericana también. Tiene un grupo muy difícil, Universitario. Cuando son comienzos decían, no, milagros. Sí, es cierto. Tanto Cristal como Universitario la tienen difícil, ¿no? Le tocaron, la verdad, que el grupo es muy duro, el que están enfrentando. Imagínate, ayer hablábamos de Rentista, decíamos que era el equipo más accesible, ¿no es cierto? En el papel, pero mira, le está ganando, por lo que dice Gina, me parece que 1-0 o 2-0 dijo que Rentista estaba ganando a Racing. Sí, Racing está cayendo 1-0 contra Rentistas. Ya, bueno, va perdiendo, el partido no acaba, pero Rentista está sacando 3 puntos, y si esto sigue así hasta el final, bueno, ahí tiene Rentistas ya con 3 puntos, ¿no es cierto? Y Cristal con 0, entonces no es como uno dice, ¿no? Que Rentista lo veíamos accesible, pero no va a ser así, este grupo va a ser muy duro, tanto para Cristal como para Universitario. Y es una jornada de equipo visitantes, ¿ah? Si nos damos cuenta del día ayer en todos los torneos, vienen los visitantes sacando buenos resultados, ¿ah? Ojo, el día ayer recuerda que el Barcelona le ganó a Santos de visitante, hoy Boca ganó de visitante en Bolivia, Palmeiras le gana a Universitario, Rentista le viene ganando a Racing, o sea, equipo de Rentista está jugando de local, ¿ah? ¿Ah? Rentista está jugando de local. De visita, okay. De local, así, local. Uruguay está jugando. En Uruguay, pero o sea, los equipos uruguayos son tienen una defensa muy dura y creo que este partido puede quedar 1-0 y este equipo uruguayo se va a cerrar atrás bien fuerte y a aferrarse esos 3 puntos importantísimos para ellos, ¿eh? A la uruguaya, pues. A ver, Carlos. Carlos, creo que tenemos que sacarnos un poquito de la cabeza, más los jugadores, los entrenadores, de participar de igual, ya deberíamos enterrar de que nos toca con un equipo como por decirte Sao Paulo, Palmeiras, que es un equipo grande. Creo que el Perú a nivel de selección ya está jugando de igual a cualquier selección de Sudamérica, lo están considerando para jugar con Uruguay, Brasil, Argentina, igual. Entonces los equipos peruanos también tienen que meterse a la cabeza de que van a competir en cualquier grupo y ir con esa mentalidad de jugar y sacar un partido adelante, por encima de que tengan historia esos equipos, nosotros también. Entonces creo que desde ahí vamos a empezar a cambiar para poder superar a un equipo, digamos, que venga con bastante historia futbolísticamente, y creo que la mentalidad de los jugadores también van a cambiar y le van a jugar de igual. Quizá por ahí nos saca ventaja en jugadores que tienen jugadores con mucha jerarquía, pero nosotros tenemos que ya superar eso, ¿no? Que estamos en las mismas condiciones. Quizá económicamente no, pero hay que meternos a la mente eso. Y los entrenadores tienen que meter a los jugadores que tienen que jugar de igual. 11 contra 11, estamos jugando de igual, y 11 contra 11, y podemos sacar un buen resultado. Porque si vamos a entrar a una cancha pensando que ese equipo es más, ese jugador es más, entonces ya no juguemos, pues. ¿No le parece? El tema Ever no está solamente en la palabra cambiar, ¿no? Hay mucha, es más profundo el tema. A ver, yo te pregunto, a nivel de selección, ¿qué jugador peruano es titular en la selección? Que milita en el torneo local. ¿Qué jugador peruano es titular en la selección? Claro, no hay, pero... No hay, ninguno, o sea, ninguno, no lo hay. Claro, pero tenemos jugadores que están ya jugando afuera, y cuando están en la selección ya salen a jugar de igual a cualquier selección ya de Sudamérica. Por ahí quizá Brasil lo supera, pero después le jugamos de igual. Por eso, o sea, estamos hablando a nivel de selección. Y ahora los equipos peruanos están contratando jugadores del extranjero, y tienen que tener pues una visión bastante clara para poder contratarlo, porque esos jugadores no vienen con un sueldo que le ganan los jugadores locales, están con un sueldo más alto. Entonces, creo que ahí también está la falla en contratar jugadores de afuera que no están rindiendo. Un ejemplo del día de ayer, ha sido una decepción
ecuatoriano, Riquelme, Melo ha cumplido al menos. Son cuatro jugadores que ha jugado, creo, de lo extranjero en el Sporting Cristal, pero no están marcando la diferencia. Yo decía, en vez de este delantero ecuatoriano, que es este, mejor hubiese empezado este Corozo, Corozo. Haber hecho mejor, ¿no? Sí, que para mí no me agradó nada este jugador. Y lamentablemente, pues hay errores, ¿no? Hay errores de que se tiene que corregir, ¿no? Claro, a ver, recordemos que Sporting Cristal no es un equipo de que como Alianza Lima o Universitario de Deportes que te vendan camiseta y ahí te ganen dinero. Sporting Cristal obtenía su dinero, sus ganancias en lo que era entradas, taquillas, muy poco en venta de camisetas. Desde la venta de Sporting Cristal al grupo Sporting Nova, el Abacus lo vende Sporting Nova, lo ven más como un negocio, como el negocio fútbol. Emanuel Herrera era un delantero espectacular para el fútbol peruano y su salario marcaba cada vez sube más. Porque, marcaba la diferencia. Claro, marcaba. Claro, para traer un 9 del extranjero que te marque la diferencia cuesta muchísimo. No te cuesta 40 mil, te cuesta 50 mil, 60 mil dólares mensuales. Y Sporting Cristal, su política económica, por lo que veo ahora, mucho más con la pandemia, se ha reducido muchísimo. No están pagando los sueldos tan altos que pagaban antes, ¿no? Y es ahí donde se nota poco a poco cómo desciende un poco la categoría de futbolistas que vas a contratar. Ellos están esperando, esperanzados en vender. Se han subido un poco porque vendieron un par de chicos al extranjero el año pasado, pero están esperanzados en vender a Tábara, en vender al chico Olivares. En vender a sus jugadores menores que lo están sacando, pero si es que sus jugadores menores no se consolidan en torneos internacionales, de nada te sirve. O sea, tú puedes ser el crack en el fútbol peruano, pero si no, a menos que tengas un manager que te venda pues al extranjero con muy buenos videos, pero al menos que no tengas eso, pues si tu vitrina, la mayoría de vitrinas del fútbol peruano es el fútbol internacional, es la Copa Libertadores. Esa es la vitrina que aspiran los jugadores jóvenes para mostrarse. Y ayer Tábara dejó mucho que desear. En el fútbol peruano el año pasado se paseaba. Este año ha dejado mucho que desear ese muchacho. No parecía el Tábara pues, de Sporting Cristal que te daba unos pases milimétricos, que te daba parecía antes era un Lobatón y ahora pues ha bajado Francisco bastante el nivel de Tábara. Ahí. Yo estoy de acuerdo con Andrés, cierto, el fútbol peruano no está para derrochar tanto dinero tampoco. Todo el esfuerzo que ha hecho Alianza Lima con la empresa privada, porque no solamente Alianza Lima y la empresa privada, para poder pagarle 70 mil dólares mensuales a Jefferson Farfán, y también, aparte de eso, en modo de pago, darle un grifo de $1,000,000. O sea, no es cualquier cosa lo que está ganando Jefferson Farfán en el conjunto de Alianza Lima. Entonces, yo creo que el fútbol peruano no está para derrochar tanto y para traer jugadores de tanta calidad no alcanza el presupuesto, no alcanza. Fíjate todo lo que ha hecho Alianza Lima por Jefferson Farfán, repito, y los otros equipos peruanos no tienen esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? Claro, pero si hay la capacidad, claro, creo que traer un jugador de afuera que marca la diferencia beneficia al campeonato. Si las posibilidades de cualquier equipo que tenga esa posibilidad de buscar un buen jugador de afuera, va a levantar el campeonato. Imagínate la contratación que ha hecho la Alianza con Jefferson Farfán, lo motiva más a este campeonato, hay más noticias, suena a nivel internacional. Entonces, desgraciadamente, no todos los clubes tienen pues, esa capacidad económica, pero sí, si por ahí dos o tres equipos tienen la posibilidad, deberían buscar uno o dos jugadores que marquen la diferencia y va a levantar el campeonato. Va a sonar a nivel nacional que un jugador de trayectoria, de mucha jerarquía, esté jugando en un campeonato del Perú, creo que sería fabuloso, ¿no? Bueno, quizás el mejor ejemplo de contratar bueno. Claro, el mejor ejemplo de contratar bueno, bonito y barato es San Martín. San Martín te traía jugadores buenos, bonitos y baratos, y jóvenes. Contrató un mexicano, creo, hace un par de años y lo vendió a México. Y ellos mantienen un tope salarial y compiten y
tienen jugadores jóvenes muy buenos. El año pasado vi una campaña con buenos jugadores y no pasaban de 20 años. Ese ejemplo deben seguir la mayoría de equipos grandes. Esos ¿no? africanos que tratar tienen. De... Lo que pasa, Andrés, y buenos jugadores africanos, ¿ah? Después han ido al fútbol mexicano, altamente cotizados. Claro. Entonces, a Folavi, creo uno de ellos, ¿no es cierto? Un pequeñito, de muy buena. Lo que pasa es que la diferencia en los gerentes deportivos, ¿no es cierto? En cada club, eso creo que es fundamental. Ahí está Álvaro Barco, pues Álvaro Barco jugó al fútbol. Hay muchos gerentes deportivos que no han jugado ni run, ¿no es cierto? Y ellos es una empresa privada, pues, ¿no? La San Martín es una empresa privada que apuesta por los jóvenes, mucho por los jóvenes, ¿sabes? ¿Eh? Ellos no te traen jugadores viejos, ¿sabes? ¿Eh? Ojo, ellos no te traen jugadores viejos ni acabados, mayo de 30, claro, muchachos, claro. De 20, 22 años, inclusive los jugadores que tiene actualmente la San Martín y que tienen buen nivel, ojo, ¿eh? Y es uno de ellos es goleador, inclusive. El año pasado he visto muchos partidos de la San Martín que empezaba ganando y los terminaba perdiendo por un poco la falta de experiencia, pero los jugadores te corrían todo el campo. Eso es lo bueno de tener jugadores jóvenes, tener una base joven. Le da muchas oportunidades a su cantera, ¿sabes? Claro, es que San Martín siempre ha visto el fútbol como un negocio, siempre lo ha visto como un negocio, y tiene la oportunidad de solventarse con la universidad, y aparte contratar jugadores jóvenes desde canteras y decirles, ¿sabes qué? Yo te doy estudios, te doy universidad, te doy una beca completa si juegas conmigo. ¿Quién no va a aceptar eso? Porque tarde o temprano te puedes lesionar y a la final, ¿qué es tu vida? Tienes un título universitario, tienes una carrera. Y eso es atractivo para los jugadores jóvenes. Eso era atractivo en un tiempo en Cristal. Cristal dejó de hacer algunas cosas, dejó de minimizar algunos gastos, pero San Martín lo sigue haciendo y es un foco. Bota muy buenos arqueros, ha estado botando buen tiempo San Martín, muy buenos arqueros. Estuvo mucho tiempo ahí Juan Papelito Cáceres en la Universidad San Martín, Chancayano él, trabajando ahí como preparador de arqueros, mucho tiempo, muchos años, ¿eh? Claro, bien por los equipos que apuestan por el joven, ¿no? Pero también hay que apostar en buscar ser campeón, subcampeón o participar en una nivel internacional. San Martín últimamente está, bueno, con los jóvenes que viene jugando, pero no está logrando por ahí participar a nivel internacional, ¿no? ¿No? Entonces, creo que la mayoría de los equipos buscan que llegar, hacer contrataciones para llegar a un campeonato, a un subcampeonato, a la Copa Sudamericana, ¿no? Por ahí también todos tienen que tener visiones, tienen que tener metas, ¿no? Porque si jugamos siempre con jóvenes que no tienen experiencia, tienen que demorar por lo menos 1, 2, 3 años y tratar de mantenerlos, esos jugadores, porque tienen experiencia, pero desgraciadamente cuando sobresale un jugador joven, ya los equipos que están mejor económicamente se lo están llevando o lo venden. Entonces ahí desmantelan al equipo que lo está formando a estos jóvenes, ¿no? Este año lo veo más cuajado al equipo de San Martín, incluso está ganando varios partidos, así que esperemos que este año clasifique a Sudamericano, aunque sea. Universitario le ganó a las justas con los pantalones en la mano, el último partido. Claro, o sea, San Martín siempre ha sido un equipo muy duro para ganar, por falta de experiencia, como te decía, pero del año pasado, este año lo veo con un equipo más cuajado, más firme, ¿no? Y como te digo, esperamos que clasifique una Sudamericana y ver a estos jóvenes en torneos internacionales. La mayoría de convocados de sub-20, sub-21 son de San Martín. De San Martín, son jugadores muy buenos de San Martín, muy ojeados, muy buenos de San Martín, y aprovechar eso. Bueno, ya nos hemos pasado a los minutos del programa. Don Ever Arroyo, por favor, su despedida. Es como para tocarlo en un tema aparte, ¿no? Sí, es lo que tengo que hacer. Mañana sí nos quedamos una y media. Mañana nos quedamos una y media. Bueno, Gina, me despido reiterando el saludo a todo el público. De Okayama, Guaral, Chancay y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Un abrazo para todos y a cuidarse, a seguir cuidándose de esta maldita pandemia. Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, don Ever Arroyo. Cuídese mucho usted también. Carlos Doy, tu despedida. Gracias por participar hoy en Líder Deporte. Bueno, Gina, agradecerles a ti y bueno, un saludo muy cariñoso a todos los amigos que están en el panel, Andrés, Leonel, Ever. Bueno, un saludo para tu papá, Felipe Carlos, una persona a quien conozco y trabajé con él personalmente, a quien le tengo mucho aprecio.
Bueno, un saludo también para todos Chancay, Guarala, Ucayama y a los peruanos en el mundo. Y decirles que en una hora más también a todos ustedes, anunciarles que en una hora más Unión La Calera hace su debut en Copa Libertadores enfrentando a Liga de Quito. Así que mañana también vamos a conversar cómo le va en esta aventura que comienza Unión La Calera, un equipo de provincia también de aquí de Chile. Así que hasta mañana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos Doy. Andrés, su despedida. Sí, no, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido el día de hoy. Esperar, como todos los peruanos, a unirnos no fuera de las rivalidades de un hinchaje o otro, esperar que el equipo universitario de deportes el día de hoy obtenga un triunfo, aunque sea al mínimo un empate, para poder clasificar algún torneo internacional, aspirar a eso. También un saludo mucho a toda mi gente, por así decirlo, ¿no? De acá a mi barrio de La Huaquilla, a la gente de Huaral que nos sintoniza, a todos mis amigos que están pendientes de este programa, y esperar, ¿no?, los partidos importantes para ver, para poder mañana conversar y seguir debatiendo. Muchas gracias, Gina, saludos a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Profesor Garri, su despedida. Bien, Gina, bueno, cuando anota el segundo tanto el equipo del Palmeiras, en la despedida, yo quiero aprovechar para dar el pésame a la familia Nario Valencia, porque el día de hoy, lamentablemente, nos dejó Carlitos, popular Carlos Nario Valencia, dejó de existir, y bueno, las condolencias para todas las familias, ¿no? Lamentablemente esta pandemia se está llevando mucha gente conocida, Gina, muchos familiares, pero hay que, como decía Ever, hay que cuidarse mucho, con mucha responsabilidad. Todavía la gente no toma lamentablemente mucha conciencia de lo que estamos pasando, hasta que seguramente no les toque, pero hay que seguir cuidándose, y bueno, retornamos el día de mañana con más información deportiva, nos vemos. Muchísimas gracias, profesor Garri Narvarte. Finalizamos el programa Líder Deporte. Adelante, adelante, estudios.